¿Qué tal, amigos? Les saluda Jessica Carrillo con las 5 más vistas de esta semana en las redes sociales de Al Rojo Vivo. Comenzamos con algo insólito y muy comentado por ustedes. ¿Te harías una cirugía para ganar estatura? Este procedimiento quirúrgico ha ganado mucha popularidad en Colombia. Todo por verse más altos. Una extrema moda para aumentar de estatura se está tomando Colombia. Hombres y mujeres mayores de 20 años son los más aptos para hacerse este doloroso procedimiento que promete ganar más de 6 pulgadas de altura. Se ha disparado el deseo de la gente de ser más alto. Hay muchas personas que no están contentos con su estatura y al aparecer estos nuevos métodos de alargamiento que son menos dolorosos, que va dentro del hueso y da menos cicatrices, entonces se ha aumentado el deseo y se ha aumentado el número de pacientes. Se denomina aumento de estatura cosmética y no se hace por requerimiento médico, sino por simple vanidad o estética. Hay varias técnicas quirúrgicas que se pueden utilizar para los alargamientos óseos. Técnicas con los clavos intramedulares, que ya este dispositivo va dentro del hueso. El influencer Jefferson Cosio se sometió al doloroso procedimiento para ganar 2 pulgadas de estatura. He leído, hay muchos estudios, muchas encuestas y todo, y esta está categorizada en muchas partes como la cirugía más dolorosa del mundo. Pues en el caso mío es estético, pero hay muchas personas que nacen con un miembro más corto. Se le denomina osteogénesis por distracción, un procedimiento invasivo que consiste en hacer una fractura controlada de 1 milímetro diariamente para que el hueso se vaya reconstruyendo y así, con el tiempo, ganar la distancia o altura deseada. Permite entonces hacer el alargamiento óseo progresivo. Pues no solamente es alargamiento del hueso, sino que se alargan los tendones, los nervios y los vasos sanguíneos. El aumento de estatura tarda 3 meses y la recuperación total se obtiene luego de 1 año, pues deben tomar varias terapias para volver a retomar su vida cotidiana. Queda un hueso totalmente normal, igualito al hueso que tenía el paciente, no es un hueso ni más débil, ni que se va a fracturar, ni que va a tener problemas, digamos, posteriores, sino que el hueso queda totalmente igualito. El precio, dice, puede oscilar entre 65 mil y 130 mil dólares para alargar cada segmento de hueso, pues varía según el tipo de dispositivo y procedimiento. Desde Medellín, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Tremendo debate causó la historia que presentamos sobre la venta de faldas para hombres en una tienda por departamentos en México. Para algunos, se trata de romper con esos prejuicios y para otros, pues nada positivo. ¿Ustedes qué creen? Esta está bonita. La venta de faldas para hombres en la página web de una tienda departamental en México está levantando controversia. En la plataforma se lee que está desafiando las normas de género, así como los prejuicios de la moda masculina. Así que salimos a las calles para saber el sentir del público. Por ejemplo, estos comerciantes no están de acuerdo en que esta prenda ahora sea también para los varones. Las faldas son para las mujeres, nada más. Nuestras costumbres están muy bien definidas. Pedalear su bicicleta con una falda, dice Eduardo, de 25 años, sería un impedimento para desplazarse con libertad para vender sus cocos. Pero mi persona no está bien usar eso. Ya me siento más bien con los pantalones y me he acostumbrado mucho a eso. ¿Considerarías que una falda le quita masculinidad a ustedes como varones? Sí, por aquí sí. El fotógrafo Eduardo Jiménez, de 35 años, no comparte este punto de vista, pero coincide en que esta prenda no es práctica para el desempeño de su profesión. Sí la utilizaría, es una moda escocesa, así que no tenemos ningún problema. Esta moda que la tienda considera se adapta a cualquier situación, Luis, de 21 años, no lo siente así, a pesar de que podría ser cómoda en su labor como bailarín. No creo que lo usaría. ¿Por qué? Ay, no hay un porqué, pero no me gusta. En las calles no es común ver a varones vistiendo falda. En nuestro recorrido lo más que vimos fue a este joven llamado Arturo, de 20 años, luciendo esta chalina. Para él fue una gran noticia saber que ya hay a la venta
faldas para caballero. Qué bueno que nos incluyan, porque luego lo hacen con tallas de mujer. Es que puedes estilearlo bien, me gusta mucho, un gran paso para la sociedad. Este pensamiento lo comparte Sergio Mayer, a quien visitamos en su hogar. La primera vez que usé falda fue hace como 10 años. En aquel tiempo lo hice para sumarme al movimiento feminista. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Tiene que ver con la virilidad? ¿Tiene que ver con la feminidad? ¿Tiene que ver con tu preferencia sexual? ¿No te hace más hombre o menos hombre si te pones una falda o un arete? ¿No tiene nada que ver con tu sexualidad? Sergio Mayer dice que utiliza falda solamente para eventos especiales porque le gusta ser disruptivo, pero dice que a partir de ahora valorará utilizarla en su día a día. Un impresionante hallazgo se posicionó como otra de las más vistas esta semana. Se trata de un pescador que asegura haber tenido un encuentro con un ser de otro planeta en un río de Bolivia. Esta es la imagen de una supuesta nave espacial grabada desde una finca con piscina que juran se dividió y bajó cerca de un río. Sí, se dividió en dos partes, pero no a distancias grandes, simplemente aparecieron dos luces más y con eso desaparecieron. El mismo río donde este pescador deportivo decidió acudir para saber lo que había caído. Dice que al acercarse y en medio de la oscuridad fue derribado por lo que presume podría ser un ser de otro planeta. Y de repente sentí, ¿no?, el golpe en mi espalda, ¿no?, y me hizo rodar. Me hizo rodar, es decir, dije, ¿no?, bueno, tal vez es algún animal o el jaguar que me saltó por atrás. Tras el susto, él regresó hasta el lugar acompañado de un youtuber y juntos descubrieron piedras con presuntos dibujos alienígenas. Se puede ver como un lagarto, ¿no?, como un lagarto, una parte humana. Luego de haber recibido este golpe del supuesto alienígena, no encontró rastros, pero expertos de un municipio se dirigieron río más arriba, constatando la presencia de piedras con figuras extrañas que podrían relacionar con seres de otros planetas. Es algo paradójico que podemos notar que existen figuras que son geométricas, figuras que son en base a algún ángulo que ellos han podido visibilizar y eso lo hacen a través del espacio. Tras la alerta que dio el pescador, la Comisión de Turismo de la zona descubrió 16 piedras con rasgos de animales, algunos con rostros alienígenas. Tú podés observar a veces figuras que no son tan de nuestra tierra y que se piensa que vienen de otros planetas. El pescador asegura no tener miedo si vuelve a encontrarse con estos seres enigmáticos y creen que tiene un mensaje claro, el de conservar el planeta. Desde Rurrenabaque, en Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Otra de las más comentadas fue el hallazgo de 6 cadáveres cerca de una carretera al sur de California. En medio de la nada, 6 personas fueron encontradas sin vida en pleno desierto en el condado de San Bernardino. Los cuerpos estaban cerca de una minivan plateada y otro vehículo. Tenemos un total de 6 muertos en este momento. Tanto el sexo o la edad de cualquiera de las víctimas aún no se ha confirmado. El hallazgo se produjo anoche cuando los agentes del alguacil del condado de San Bernardino respondieron a más de 15 llamadas de personas preocupadas y encontraron la aterradora escena en la zona desértica conocida como El Mirage, de Adelanto, California. El Mirage es una zona desértica muy remota y por esa razón la División de Aviación de la Patrulla de Caminos nos ayudó. Localizamos varias escenas en el lugar de los hechos y los investigadores de nuestra División de Investigación Especializada respondieron. Según las autoridades, muy cerca de los cuerpos y de los vehículos, una minivan plateada y una SUV azul oscuro encontraron múltiples evidencias que hoy son parte principal de la investigación. Como por ejemplo, las ventanas de los coches aparentemente habían sido quebradas por disparos de bala. Debido a la magnitud del crimen, los alguaciles del sheriff han asignado una división especializada. Más información saldrá a la luz a medida que continuemos con la investigación, así como la causa y la forma en la que murieron. Tras el macabro hallazgo, los pobladores de esta zona desértica dicen sentirse consternados e inseguros. Uno no puede dejar ahora a sus hijos sueltos nomás así, porque los puede encontrar uno muertos ahí en un terreno baldío. Y más con los jovencitos que a veces tienen que ir solos o que tienen que venir a la parada solos. Y
la historia más vista por ustedes, nuestros seguidores, en todas nuestras plataformas digitales, fue algo que causó preocupación. Se trata de un mensaje de la Organización Mundial de la Salud sobre una presunta enfermedad X que podría causar otra pandemia. Hablemos ahora de la Organización Mundial de la Salud, que ha lanzado una alerta por la llamada enfermedad X que podría causar la próxima pandemia. De hecho, la OMS pidió prepararse para prevenir este mal, aunque aclaró, escúcheme bien, que todavía no existe, pero que podría surgir en el futuro. Tras el anuncio, las redes se inundaron con información falsa y teorías de conspiración sobre una enfermedad que sería 20 veces más mortífera que el COVID-19. Para aclarar el tema, la OMS recalcó que el término enfermedad X solo hace referencia a hipotéticos virus o bacterias aún desconocidos que podrían convertirse en una amenaza. Por favor, déjenos sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Estamos por todas partes, Facebook, Instagram, TikTok, X. Además, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitarnos en telemundo.com para ver más historias que están al rojo vivo. Recuerden que nos vemos a través de la pantalla de Telemundo de lunes a viernes a las 4:03 Centro. Nos vemos entonces.